Bueno, este es el tema de hoy. Estamos ya en la sesión número 27. Aplicaciones científicas de la fotografía. Hemos visitado, bueno, nos hemos ido a la ciudad de las artes y las ciencias, por supuesto, otra vez a ver, pues, la cámara de Hubble, por ejemplo, o algunas cámaras de termografía. Y luego hemos visitado, sobre todo, universidades. ¿Cómo están utilizando la fotografía en universidades para hacer microscopía electrónica o microscopía óptica con tinciones? Bueno, esta es la cámara que llevaba el Hubble. Pasamos un buen rato ahí con las explicaciones. Estaba alimentada con un panel solar, solo para ella, y era la cámara encargada de registrar las imágenes que luego hemos podido ver. Espero que nadie pregunte cómo funcionaba. Bueno, esto me hizo mucha, esta cita me hizo mucha, mucho, me impactó mucho. Hablando con uno de los investigadores de la Universidad de Alicante, me dijo: ten en cuenta que no hacemos fotos porque sí. Aquí detrás de cada foto hay una pregunta científica. Es decir, que el investigador utiliza la cámara con un sentido de que es una herramienta igual mucho mayor que la nuestra, que nuestro sentido de querer crear estética o obra de autor o, bueno, recuerdos incluso. Para ellos es estrictamente una herramienta, en su caso. Hay algunas aplicaciones de la fotografía que hemos visto, pues, realmente complejas, alejadas de todo punto de nuestras posibilidades, pero también hemos visto que hay universidades que dan servicio y tú puedes acceder a hacer, pues, un tipo de fotografía que desde luego en tu casa no podrías, a unos precios que ya los vais a ver que son bastante accesibles. Es la Universidad de Alcalá, a ti. Vamos a ver también algo de fotografía de alta velocidad dentro de estas fotografías científicas y técnicas, que ya hemos visto algo, pero profundizaremos un poquito más en cómo detener el movimiento con un equipo sencillo. Es decir, la fotografía científica no significa que siempre vamos a tener que utilizar un aparataje complejo. Por ejemplo, para hacer fotografía infrarroja necesitamos un filtro. Con un filtro ya podemos, y ninguna modificación en la cámara, ya podemos acceder a hacer fotografía infrarroja. Para este tipo de fotografía necesitamos un flash. Si lo queremos hacer muy bien, iluminando también el fondo aparte, pues necesitaremos un pequeño equipito de flashes. Pero no son unos flashes complejos, son los flashes que utilizamos nosotros habitualmente. Este es un viaje hecho bastante a propósito para hacer alta velocidad. Así que llevábamos los fondos, llevábamos cinco flashes. Teniendo en cuenta que los fondos, esta foto está hecha con un 400-28, diafragmando un poquito. Y entonces el fondo era, pues, como 2 metros de fondo. Entonces, para iluminar 2 metros de fondo, al menos cuatro flashes son necesarios para que no haga degradados, para que se vea la luz uniformemente repartida. Mira, está aquí Nicolás. ¿Qué tal? Hemos empezado con una cita tuya. Detrás de cada foto hay una pregunta científica. Bueno, pues este viaje fue muy enfocado a hacer fotografía de este tipo, de tener el movimiento del vuelo con los colibríes. Era para una exposición en el INBIO, en el Instituto de la Biodiversidad de Costa Rica, por encargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y un encargo de la Embajada de España en Costa Rica. Bueno, queríamos sorprender un poco, a lo mejor hacer un tipo de fotografía de esta índole. Aprovechando esa estética que daba el teleobjetivo de los fondos desenfocados, de esa escasísima profundidad de campo, fotos muy limpias. Este fue un poco el empeño. Y luego, pues, dado que sabíamos dónde iba a estar más o menos el ave, un trabajo con la luz muy de estudio, muy preparado. Si os fijáis, muchas fotos sí que tienen el flash de contra, perfilando al ave. Bueno, pues eso, con ventanas de luz, para dar luz suave, la luz principal, y el fondo sobre todo que no se aprecie degradado.
Si se viera degradado, sí que tiene sensación de que es una tela o que es una, ¿sabes? Como una cartulina o un fondo pintado, pero de esta manera, pues es más difícil verlo. Bueno, pues como os decía, son las universidades las que disponen de equipos complejos para realizar en sus departamentos las investigaciones. Pero también hemos encontrado, pues, por ejemplo, nuestro compañero Albert Masó en la Universidad de Valencia, que está haciendo un tipo de fotografía naturalística para ilustrar guías de conocimiento de los animales, de las mariposas en este caso, o Luis Monge, en la Universidad de Alcalá, que está haciendo también unas fotografías, pues, como de autor, que cuando pones unas cuantas juntas entiendes que aquello tiene un sentido y una estética, desde luego, impresionante. Creo que este es un buen camino donde aquel fotógrafo que esté especialmente interesado en innovar, en incorporar alguna técnica nueva, en experimentar algún camino poco explorado, creo que aquí es donde puede encontrar una clave. Creo que como esta fotografía tiene ese sentido práctico, la parte estética quizás esté menos explorada. Entonces, a lo mejor hay fotos que al investigador no le sirven porque no muestran nada de lo que quiere mostrar, pero a un autor sí le sirven, a lo mejor por el color o por la distribución de las formas. Estas son las diatomeas que os contaba antes. Luego contaremos un poco cómo están hechas. Nos la envía nuestro compañero Luis Manuel Iglesias, un especialista en macrofotografía. Pero bueno, para ilustrar un poco lo que os decía, de que son seres vivos, son formas de la naturaleza y aparte son arte, pueden ser fractales, pueden ser texturas, pueden ser abstractos y podemos expresarnos con ello. Está hecho con óptica no, no, Nomarski o de contraste interdiferencial. Entonces utiliza una serie de filtros que colorean, permiten colorear la preparación. Es decir, no hay que hacer ninguna preparación ni hay que hacer ninguna tinción, sino que con los filtros se obtiene este color. Este es el libro de Luis, Fotografía de Aproximación a la Naturaleza, uno de ellos, el primero que saca comercialmente. Y a mí me gusta mucho su trabajo, aparte de que somos muy amigos, pero aparte de ser amigos, me gusta mucho su trabajo porque es un autor que trabaja en el campo. Es un autor que trabaja mucho en el campo, que le gusta que la foto, por compleja que sea, aunque esté mostrando el ojo de una araña, está realizada in situ, con un equipo pues, que ha ido desarrollando, afinando, para que le permita hacer ese trabajo en el campo. Entonces tiene mucho mérito el trabajo que hace Luis. Y además es un experto en invertebrados. Es decir, que es el ejemplo de que conociendo muy bien a tus sujetos, sabes encontrarlos y sobre todo sabes qué fotografiarles. Es una persona, no sé, hace cosas imposibles. Esto, pues, es imposible de hacer. Si no sabes mucho de las pulgas, de cómo saltan, porque es un ejemplar muerto, montado sobre la misma foto. Es decir, es un montaje de los dos. Momentos del salto de una pulga, pues un ejemplar muerto, la pulga la encontró muerta. Entonces, disponerla de esta forma significa que conoces cómo saltan las pulgas. Y cuando fotografía, ¿qué voy a decir yo? El parásito de un opilión, pues tú estás viendo el opilión y a lo mejor vas a pasar de foto. ¿Has visto el parásito? ¿Cómo? ¿Hay un parásito? Sí, lo grande de la foto es el parásito, no es la araña. Vaya por Dios. Entonces, bueno, nos demuestra un poco que si no conoces qué estás buscando, es muy difícil que obtengas buenos resultados. Fijaos, lo que nos propone Luis es un objetivo invertido para trabajar en el campo, con uno o varios tubos de extensión y luego un acople, porque este sistema disipa mucha luz, pierde mucha luz con los tubos de extensión, entonces tú prácticamente a la hora de enfocar lo tienes muy complicado. Pero ha adaptado una linterna de LEDs ultrabrillantes de forma que puedes iluminar al sujeto, enfocar, se enfoca normalmente a diafragma totalmente abierto y luego ya diafragmas a F8, F11, como vayas a hacer la fotografía. Pero fijaos que en el campo, allí in situ, es capaz de obtener grandes ampliaciones en macrofotografía. Aparte de esa función pedagógica, pues Luis busca esa estética que estamos viendo, una estética muy depurada. Estos son saltícidos, son arañas muy pequeñitas. Yo las he visto por mi casa y digo, Dios mío, este hombre cómo se apaña con esto. Además no se están quietas nunca, es una cosa. Esto es un tábano, los ojos y el aparato bucal de un tábano. O un opilión con sus huevos. Aquí están los ácaros.
citando a otro pillón. Bueno, yo he sacado esta clasificación del Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá, que es la que digo que da este servicio, que ahora veréis un poco las tarifas y veréis qué atractivo es. Ojalá tuviéramos por aquí cerca algo parecido. Y de todas estas, ya veis que está incluso la fotografía submarina, fotografía ultravioleta, termografía, astrofotografía, fotografía Kirlian. He separado lo que podemos hacer nosotros, lo que ya hemos visto en el programa por no repetir, y lo que no tenemos más remedio que ir a algún laboratorio a hacer. Esto es una termografía, de las pocas termografías que hemos podido conseguir para. Y no la hemos hecho a nosotros mismos, porque allí a ver qué poníamos, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entonces veis que las zonas más oscuras son las más frías y las zonas más claritas son las más cálidas. Pues las manos, la cabeza. Entonces podríamos separar a grandes rasgos, o por lo menos a mí se me ocurre, aquellas especialidades de laboratorio que necesitas de unos conocimientos especiales en cuanto a tinciones y preparaciones, o de un material muy específico. Sería la fotomicroscopía, la termografía, la holografía. Las especialidades que ya hemos visto o que vamos a tratar específicamente en las sesiones, la fotografía submarina, que ya la hemos visto, la 3D, ya lo hemos visto, cómo construir los anaglifos y cómo verlo. La macrofotografía, panorámicas, HDR. Lo único que no hemos visto todavía es HDR, pero todo lo demás ya lo hemos tratado en el programa. Y luego aquellas otras que son bastante técnicas, pero que pues, con cierta inversión o con parte del equipo que ya tenemos, podríamos afrontar. Sería el caso de la fotografía de reproducción, la astrofotografía, la alta velocidad y la fotografía infrarroja. Estos servicios que os comentaba de universidades. Fijaos, un ejemplo sería fotomicrografía extrema a 22 euros la hora. Es decir, que si tú te llevas una serie de sujetos, vamos a poner que son semillas, tú te llevas 20 o 25 semillas y en el laboratorio de reproducción te las hacen en una hora, te cuesta 22 euros nada más. O bien 1,50 euros por toma. 1,50 euros. Una toma de fotomicrografía extrema. Es decir, que si te encuentras de repente, pues, ¿qué voy a decirte yo? Un hallazgo casual, un ejemplar muy raro de un invertebrado, y pues, te vas a la universidad, pagas 1,50, que poder tener el registro es impresionante. Aquí tenéis las tarifas del 2009, han subido muy poquito. Bueno, pues tenéis fotografía infrarrojo cercano, 2 euros. Ultravioleta próximo, 2,50. Hasta por 18, la fotomicrografía extrema es hasta por 18. Bueno, pues son unos precios que más que accesibles. Esta es la web que os recomiendo que le peguéis un vistazo, sobre todo por lo impactante que son las imágenes. Ya veis ahí el feto con la. Es que tiene unas ocurrencias tremendas. Bueno, Luis Monge vendrá de invitado, ha aceptado venir al Congreso de Ponente para mostrarnos un poco qué técnicas utiliza él y cómo podemos aplicarlas buscando innovación en la fotografía. Es una web muy compleja, pero bueno, tiene sus galerías. Aquí veis algunos ácaros muy ampliados. Es esto que leéis aquí, esta relevancia, esta importancia enorme que tiene, la calidad de la preparación que vas a fotografiar, la que nos aleja ese tipo de fotografía. Porque si uno va a hacer bastante de esa fotografía, pues un microscopio te puede costar 1.000 y pico euros y ahí puedes adaptar tu cámara, un digo de mucha calidad, y empezar a trabajar con sensación de hacer las cosas bien. Lo que sucede es que necesitas ser casi un experto en tinción y preparaciones, en cómo hacer unos cortes muy finos, si vas a teñir una mitocondria o qué es lo que vas a teñir y con qué lo vas a teñir. Entonces es mejor buscar un laboratorio que ya tenga estos equipos y donde hay un especialista que pueda ayudarte a hacer esas preparaciones. En tinciones, fijaos si hay aquí gama de tinciones. Tricómico de Masson, multicarmín de Mayer, hematoxilina de Hoxina, GIEMSA, Zucia, ACIAN. En histoquímica tiñen con enzimas. En el laboratorio, en algún laboratorio que hemos visitado, utilizan preparaciones que ya están hechas, porque están, digamos que la forma es muy bella, pero están descoloridas. Luego se restituye el color digitalmente, es decir, que se tiene que hacer retoque fotográfico para obtener un resultado. Os recomendaba esta web porque hay fotos, fijaos, la misma flor hecha con fotografía infrarroja y con fotografía normal.
Esto es fotografía de microscopio electrónico. El microscopio electrónico se basa pues, en la opacidad de los sujetos a los electrones y muestra, solo puede mostrar imágenes en blanco y negro. Es decir, que para ver algo en color tenemos que colorearlo. Estamos viendo pues, lo que el ojo desnudo no puede ver. De nuevo, esto siempre es sorprendente. Es como detener el tiempo o como obtener imágenes de estrellas en movimiento. Es algo que no podemos ver a simple vista. Hablando con Albert Massó, que es un especialista en fotografía científica en la Universidad de Valencia, y vimos con él aquel curso de macrofotografía que dimos en Sports, nos ha enviado, bueno, primero una comparación de ala de mariposa hecha con macro convencional, con macro con fuelle y con microscopio óptico a pocos aumentos, para que veáis un poco el efecto distinto. Luego unas fotografías con microscopio estereoscópico. Con el microscopio óptico el límite está aproximadamente en los 1200 aumentos. Con el estereoscópico el límite lo teníamos en 100 aumentos. Con el electrónico de escaneado 80.000 aumentos. Esto es un macro convencional llevado casi al límite de una ala de mariposa. Esto ya es 1.1, ya es tamaño real. Ponemos un fuelle, nos acercamos todavía más, ya vemos que, pues eso, que las escamas tienen otra estructura, podemos profundizar más en la fotografía. Aparte que la mariposa es absolutamente distinta. Esta es una Gradelsis abelae y es una mariposa con una estructura más de pelo que de escama. Pero si veis las escamas donde las hay, pues se aprecian con un detalle tremendo. Este es el microscopio óptico. En algunos casos la complejidad es teniendo, es decir, lo que observas a simple vista, teniendo la posibilidad de observarlo, cómo acoplas ahí un dispositivo que te esté dando una imagen. Si el dispositivo es muy complejo, normalmente ya trae un sensor propio, que cuando quieres captar algo es apretar un botón que lleva incorporado y está captando ya un sensor que lleva él. Pero a veces esto, y sobre todo antes, había que adaptar una cámara al medio. Es decir, necesitábamos un adaptador, de forma que la cámara pudiera fotografiar aquello que estábamos viendo, aquella preparación. Y bueno, pues este tipo de fotografía también tiene un interés comercial o un interés pues, por la salud. En este caso es alimentario. Esta es la cochinilla roja que se usa para teñir. Son ejemplares recolectados, se recolectan, se desecan y se extrae un colorante. Está fotografiado con microscopio. Otra ala de mariposa. Viendo un poco las posibilidades estéticas también de este tipo de fotografía. Una puesta de mariposa, estos son los huevecitos de una puesta. Y esto es la textura de la seda, las mariposas de la seda, cuando se elabora el tejido, pues fotografiado a microscopio estereoscópico, tiene este aspecto. Bueno, visitamos también a Nicolás, a don Nicolás Cuenca, y vamos a ver unos cortes de retina teñidos con sustancias fluorescentes. Bueno, ahora veréis un poco cómo trabaja Nicolás. Hay un sistema, bueno, no me voy a anticipar. Este sería un microscopio para observar tinciones hechas con estos anticuerpos con sustancias fluorescentes que se unen al correspondiente antígeno y a nivel proteínico se puede teñir aquello que estamos buscando. Esto sería el momento que están haciendo las preparaciones. Entonces estos fluorocromos lo que hacen es teñir esas estructuras que se quiere fotografiar y uno de los problemas, pues, o uno de los impedimentos a superar es que la densidad de elementos es muy elevada. Entonces discriminar en una preparación donde hay, voy a deciros yo, una profundidad de elementos que se van a solapar en la fotografía final, no mostrarían ningún elemento aislado, no podríamos ver nada, estaría uno solapado con otro y con otro, y esto en fotografía hemos visto pues, que te lleva a un caos visual, que es difícil identificar. Entonces hay un sistema de microscopía confocal que lo que hace es que el haz de luz es muy fino, es controlable, es muy muy fino, es muy delgado, es láser, un sistema láser, y ilumina solamente una profundidad muy concreta. Y entonces ya no está iluminando ni delante ni detrás, ya estás aislando, imagino que sean décimas de micra o milésimas de micra o micras, pues aquellas estructuras, según su tamaño, sobre un fondo negro normalmente.
Aquí está Nicolás. Bueno, este tipo de fotografía a mí me parece una fotografía, desde luego, absolutamente erudita. Es decir, bueno, pues cuando te están contando la mitad de cosas que te cuentan, las ignoras absolutamente. No es algo que tú hayas hecho nunca y no es un tipo de fotografía que para que estés preparado a hacer, ¿no? Nos enseñó pues varias webs e incluso Nicolás tiene varios premios de fotografías que han sido tanto portada de publicaciones como premiadas. Aquí hay fotografías de retina, ¿no? Porque es un poco lo que somos especialistas. Entonces, pero por ejemplo, aquí tenemos, estos son fotorreceptores, ¿no? Los conocéis perfectamente, el otro exterior de fotografía, Conos y conos y bastones, que todo lo hace, objetivos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, estos son conos y bastones en distintas especies, ¿no? Estos son, cada uno son, esto es un Xenopus, esto es un pez, y luego bueno, esto es una tortuga, esto es una retina de distintas especies, son totalmente diferentes, ¿no? Esto es un ratón, ¿no? Esto es ratón. Luego, dentro de cada una de estas hay células amacrinas, hay una serie de colección de fotografías que dicen de cosas, por ejemplo, bipolares, ¿no? Los bipolares son células que se tienen en esa morfología. Luego los fotorreceptores, ¿no? Estos son fotorreceptores de sí, distintas especies especies, ¿no? también. De especies diferentes. Xenopus, que es que no lo veo Es bien. un capo, ¿no? Vale, aquí veis algunos Muestran cortes de que vídeo que grabamos está muy allí. organizada en capas y está muy, muy equilibrada y se pueden sacar fotos bastante, bastante Curioso, bonitas, ¿no? ¿no? Pero Imagino. claro, pero nosotros estas fotos no las obtenemos por el hecho de tener las fotografías, sino Claro, que por su investigación. detrás de cada foto hay una pregunta científica que resolvemos haciendo fotos, ¿no? Entonces, fotografías nuestras que se han utilizado Para documentar artículos, para no, portadas, etcétera. no, son artículos que se han publicado, pero que al mismo tiempo las fotografías se han elegido para ser la portada de la revista. Bueno, como os decía, este tipo de fotografía con focal se utiliza una luz lineal, una luz que no se abre, una luz que al ser láser es continua y lineal y permite iluminar solamente una distancia concreta y aislar en esa distancia los elementos que haya. Bueno, para que veáis un poco el efecto de. Bueno, aquí hay una explicación en inglés de qué manera tanto la luz como el propio microscopio permiten discriminar esa distancia. La lámpara que hay aquí, esta es una lámpara de fluorescencia, ¿no? Y esta es la lámpara de Este no es confocal, no, este no es efectivamente. confocal. El confocal está Vale, también luego alguna foto así. Sí, de la luz. Eso es. Estoy bajando el condensador o subiendo el condensador. Esta es una forma de controlar el diafragma, la cantidad de luz que llega. Es mediante un condensador. Y los resultados que obtiene Nicolás pues son absolutamente estéticos, son absolutamente abstractos, coloristas, surrealistas. Lo que estamos viendo son estructuras de ojos de la retina de distintos animales. Luego, finalmente, pues se elabora esas ponencias o descubrimientos que han realizado, pues aparte de servir como soporte demostrativo de lo que están exponiendo, pues ya os digo, esa aplicación estética todavía está muy por descubrir, aunque el propio autor es consciente de ella, por supuesto, pero a nosotros nos causa sorpresa que una fotografía científica pueda tener esos valores. Fijaos, por ejemplo, vamos a ver ahora aparatos reproductivos de invertebrados con microscopía óptica. A mí me parecen dibujos naturalistas de como si los hubieran pintado a mano. La fuerza estética es enorme. Nos lo envía esto el compañero Albert Massó. Hay que separar muy bien. Él me explicaba, pues claro, que lo complicado que se hace una preparación de este tipo y la atención.
Esto sería ya microscopía electrónica. Vamos a ver cosas muy, muy pequeñitas. Esto es un opérculo por donde entran los espermatozoides en una mariposa. Esto sería la cabeza de un mosquito. Huevos de mariposa. Están tomadas con un microscopio de efecto túnel, STM se llaman. Perdón, las que vamos a ver ahora, que son unas preparaciones de un estudiante de la Universidad de Alicante, que es David Costa, que además es fotógrafo, periodista. Y por lo visto él ha alterado el microscopio electrónico, ha introducido algún tipo de modificación, de forma que este tipo de imágenes solo las hace él y las controla mediante un programa llamado WSIM de la empresa Nanotech. Es para fotografiar en nanopartículas, nanomateria. Esto es grafito en láminas planas, donde veáis que hay algunas deformaciones porque él también los golpea, los pliega incluso. Ahora veréis para qué. En este caso, para imprimir circuitos electrónicos de tamaño atómico. Estos son bolas de oro. Sin calentar, cuando se calienta, me parece que es por encima de los 600 grados, pasa a ordenarse en forma de triángulos planos. Aquí ha efectuado un corte y un pliegue, y por lo visto en ese pliegue hay superconductividad, es decir, que sirve, la aplicación sería para diseñar circuitos que no produzcan calor y tengan mucha más eficiencia. Bueno, otra de las. Vamos, yo. El tipo anterior de fotografía no lo he realizado con mi cámara. He tenido que pedir a investigadores y amigos y a conocidos pues que me prestaran este material o que se prestaran a que le grabemos o que nos muestre un poco con qué trabajan. Mientras que en la astrofotografía sí que he realizado fotografías con mi cámara y sé un poco pues cómo funciona y a qué dificultades te enfrentas. Por un lado es los aumentos necesarios para ver objetos distantes a razonable tamaño y por otro lado la compensación del movimiento rotacional. Es decir, tenemos dos problemas. Uno, los aumentos y otro, la compensación del movimiento para que las estrellas no aparezcan como líneas, sino como puntos. Entonces, en las exposiciones muy largas podremos explorar el espacio profundo y las estrellas no van a aparecer movidas. Yo utilicé un 70-200 acoplado a un telescopio que tenía montura azimutal, que tenía un motor de seguimiento. Y no iba buscando especialmente agrupaciones conocidas, es decir, formaciones y constelaciones. Iba simplemente distribuyendo pesos en la imagen. Es decir, allí donde veía que había puntos que me estaban trazando un triángulo, pues iba a plasmar aquello. No me importaba que estuviera cortando, qué voy a deciros yo, ore. La osa mayor, por ejemplo, o que estuviera cortando escorpio, me daba igual. Entonces, si había visto una estructura que me gustara desde el punto de vista compositivo, pues allí que me centraba. Aquí he buscado algunas monturas fiables, además que me las han recomendado, y bueno, esta es un poquito cara. Esta sería la más adecuada. Eso, de todas formas, es una inversión. Es decir, esto es pues, para ponerte intensivamente un año o unos meses a producir fotografías de este tipo, bien por un encargo o bien porque tú crees que en tu agencia van a funcionar o porque puedes hacer reportajes con ellos. Tienen que ser transportables, de hecho lo son bastante transportables. Aún así, es conveniente que el lugar esté próximo a donde se deja el coche, al vehículo, pues por disponer de toma eléctrica, por ejemplo, de aporte de electricidad. En algunos casos tendremos que fotografiar a través del telescopio y entonces tenemos que asumir sus limitaciones, que será baja luminosidad y esa necesidad de acoplar la cámara al telescopio. Entonces hay que preverlo, es decir, cuando compremos un telescopio, yo compraría a la vez, que es así como hago con los equipos submarinos también. Cuando compro un equipo, compro la carcasa, compro todos los accesorios que me van a hacer falta a la vez, de forma que me quede solucionado el problema. Y aquí es igual, cuando compras el telescopio debes comprar ya el adaptador que vas a necesitar. Pero bueno, el telescopio no lo necesitas realmente, es decir, si tienes el trípode y la montura de seguimiento, puedes acoplar ahí la cámara y simplemente fotografiar con tus objetivos. Si tienes un 300-28, lo puedes utilizar perfectamente, un 500, lo que tengas.
o un 100 milímetros y estar fotografiando pues, partes más abiertas de espacio o un angular y fotografiar la Vía Láctea perfectamente. Tenéis aquí un enlace que lo pondremos en el PDF para que podáis acceder a ver distintos tipos de monturas y de telescopios. Y sobre todo son esas largas exposiciones sin movimiento que nos van a permitir. Esto sería una nocturna sin seguimiento. Es decir, un trípode convencional, una larga exposición en modo B y calculamos el tiempo de exposición. ¿Cómo se calcula? Bueno, ponemos un ISO ficticio muy alto, ISO 3600, F2.8, y hacemos una prueba pues a 20 segundos. ¿Ha quedado corta de luz? Hacemos una prueba de 30 segundos. ¿Está bien? Pues utilizamos la reciprocidad. Si a ISO 3600 tenemos 30 segundos, tendremos un minuto a la mitad de ISO. Y tendremos 2 minutos a la mitad del otro ISO, que sería ya ISO 800. Y a ISO 400, el doble de tiempo. De forma que podemos calcular, sin estar 20 minutos, el tiempo de exposición final para un ISO que nos dé una razonable cantidad de ruido. Aunque luego la podemos tratar y en cámara se puede tratar. Pero este tipo de estética no la podemos conseguir de otra manera. Y no podemos estar 20 minutos explorando la misma porción de espacio con las mismas estrellas en él. Entonces aparecerían como líneas si no hubiéramos utilizado el motor de seguimiento de compensación de movimiento. En la práctica que hicimos nosotros, en la experiencia que hicimos en la isla de La Palma, tuvimos suerte que las noches eran muy frías, muy frías, muy frías, entonces el sensor apenas se calentaba y lo notábamos porque incluso en 30 minutos de exposición a ISO 800 no procesaba ruido y la cámara no detectaba ruido, con lo cual me animaba a hacer más tiempos más largos y de hecho no llegó a procesar ruido. Y era a causa del frío. O sea, el ruido térmico, el calentamiento del sensor es el que más ruido produce. Y por otro lado, ese frío, pues claro, significaba que la atmósfera estaba muy limpia. Todo el relente que nos caía y toda la humedad que caía era porque no había nubes. Cuando hay nubes hay mucho menos frío. Entonces estábamos, digamos, exponiendo 20 minutos a ISO 800, captando esa luz que tú apenas ves. Luego, aparte, la recomendación casi siempre para hacer astrofotografía es utilizar algún filtro de gelatina. La gelatina tiene una densidad distinta al cristal y hace que los puntos se abran. De aquellas partes de más luminosidad en la fotografía, aquellos tonos más claritos, vamos a crear pues como un efecto de flu, como si se expandiera el punto y aparece más grande. Entonces, bueno, es un truco que se utiliza mucho y que está a la orden del día. Por supuesto, los días de polución lumínica, los días que hay nublado, calima, se ve mucho más la luz que rebota en las ciudades sobre el cielo. Entonces, bueno, desplazarnos a un lugar o si vivimos en un lugar con poca polución lumínica hace que podemos tener una instalación fija donde poder trabajar bien, con el telescopio bien fijado al suelo de forma que si lo intentas mover no se mueva, no trepide. O bien desplazarlo al campo, que es lo que hacíamos nosotros. Nos desplazábamos al campo, desplegábamos una lona de plástico bastante grande por si se cae cualquier pieza o cualquier cosa, para aislar de polvo, por ejemplo, cuando te estás moviendo por allí, y tratábamos de no salir de esa superficie de plástico. Y allí se montaba todo el equipo. Normalmente luchas también contra la condensación. La cámara, pues no hay que sacarla de un hotel o de una habitación, meterla en la mochila, llegar allí y sacarla. Dejar un tiempo mientras se prepara el telescopio, sea que la cámara se aclimate a la temperatura. A veces la polución lumínica viene bien. En este caso de la última imagen que estamos viendo, que es Escorpio, aparece entero, sí, aquí está entero. Pues tenemos una degradación de polución lumínica hacia cielo más profundo y más lejano. Y puede quedar bien, puede darnos color en las imágenes que a veces no tienen. En este tipo de fotografía hay bastante retoque en muchas de ellas. Muchas de ellas se hacen en fotografía infrarroja y luego se da un tratamiento de color. Al final del capítulo veremos la fotografía infrarroja. Y veremos qué tipo de procesado se le suele hacer a la imagen. Todas estas nubes que veis es Vía Láctea, es la Vía Láctea. Estas formaciones así como nebulosas. Esta es con filtro para abrir los puntos, con un filtro de tipo Kokin o Lee, utilizando la parte que no está degradada. Es decir, la parte de la tinción no se ha utilizado y es el plástico el que ha abierto tanto esos puntos. Los exagera, permite que se vean mejor.
Bueno, con respecto a la fotografía de alta velocidad, que hemos adelantado algunas imágenes, pero no hemos explicado cómo hacerlas, aunque sí hemos avanzado en ello en otro tipo de fotografía, por ejemplo, cuando utilizamos el flash. Vamos a explicar un poquito más en profundidad. Necesitamos que haya una diferencia entre la luz que emite el flash y la luz ambiente de al menos 5 diafragmas. Es decir, la luz que emite el flash debe ser de más intensidad que la ambiente. Si no, en el resto de tiempo que la cámara está exponiendo, está captando luz ambiente con el animal moviéndose. Entonces la foto saldría borrosa. Pero en total oscuridad, solamente la duración del destello del flash es el que va a impresionar el sensor, es el que va a captar la imagen. Cuando el flash deja de emitir luz, imagínate que ha estado emitiendo luz un 20.000avo de segundo, cuando deja de emitir luz, nada impresiona al sensor porque está oscuro. Entonces, hemos detenido efectivamente el movimiento. Así que lo que se suele hacer es intentar acercar lo máximo posible el flash al sujeto. En caso de que sea un ser vivo, pues entonces hay que buscar una distancia que admita sin recelo. No hay que tener miedo de que vaya a dañarle nada, porque vamos a utilizar la potencia más baja que podamos con el fin de detener ese movimiento. Normalmente será un 64avo de potencia parcial o un 128avo de potencia parcial. ¿Cuánto dura eso? Pues ya teníamos aquella tabla que hemos visto un par de veces, de qué dura el destello en cada fase de potencia del flash. También puedo hacer una prueba. Si no conozco el movimiento de una bala y disparo un 32avo de potencia y veo que no está perfectamente nítida la bala, es que todavía necesito más velocidad, o sea, menor duración del destello en este caso. De esta forma es como se detienen los movimientos que habéis visto de los colibríes, de las aves en vuelo, de los insectos, en las cuevas de los murciélagos. Normalmente este tipo de práctica fotográfica se hace unido a una barrera de infrarrojos. Una barrera que son bastante económicas, están sobre los 100 euros. Yo utilizo un modelo alemán, la Eltima Yoki, ahora la veréis en imagen, después me refiero, que permite, bueno, con un retardo mínimo de 2 milisegundos, permite que tú no estés haciendo la foto y que cuando el animal cruza un haz, que no se ve, que tú no ves, que es infrarrojo, se emite una señal que dispara a la cámara y la cámara acciona el flash, claro, los flashes. Pero aquí veis, bueno, pues el grado de precisión que tiene, aunque esto no es la cámara solo. Aquí estamos utilizando un doble obturador, aquello que os expliqué, un obturador que se coloca entre el objetivo y la cámara, que es mucho más rápido que el obturador de cámara, porque la cámara, antes de disparar, aunque esté activada, tiene que hacer un chequeo, y eso le lleva 55 milisegundos antes de disparar. Entonces el retardo de las cámaras digitales todavía es enorme, no la han acortado. La única forma que teníamos de acortar ese retardo para que el murciélago, si pones la barrera aquí, pues al menos salga aquí, pero no salga un metro, porque entonces su trayectoria es ya imprevisible, fue hacer este acople. Entonces, entre el objetivo y la cámara se coloca un obturador de cortinilla, de láminas, y se sobrealimenta, de forma que sea más rápido incluso de lo que anuncian. Es un compur y lo sobrealimentamos hasta que se quema la primera. En fin, hacemos la prueba de hasta dónde se puede sobrealimentar. Y luego hay una controladora que está enchufada a todo el sistema. De forma que la cámara está en modo B. Si nadie corta ese haz a los 4 minutos, 5 minutos, lo puedes regular tú. Se resetea y se dispara otra foto para no ir acumulando ruido. Y no se disparan los flashes, de forma que los animales o a lo que tú estés esperando pues no se sorprenda. Solamente es el ruido de cámara, un clic. La barrera entonces lo que hace cuando algo realmente corta ese haz es que envía el impulso a la cámara. La cámara, como está en B, está ya exponiendo y lo único que hace que no capte nada es el otro obturador. Entonces, lo que hace el haz es que a este obturador, al compur de láminas, cuando le llega la señal, se abre a toda mecha, está sobrealimentado, se abre muy rápidamente. Cuando llega al 80%, la propia controladora le dice a los flashes que disparen. Disparan los flashes. Y cuando aún no se ha acabado de abrir del todo el obturador, el de cámara que estaba en B se cierra. Entonces esta combinación de elementos hace que tengamos 3, 4, 5 milisegundos de retardo. Y esto es lo que permite que sea una precisión pues de milímetros en vez de muchos centímetros. Cuando es un ave, imaginaos un mochuelo que va al nido, bueno, pues no pasa nada. Si tiene 2 palmos de retardo, pues vas atrasando la barrera. Y del posadero al nido, pues le vas retrasando la barrera hasta que dices, mira, lo saco en el sitio que yo quiero. En el huequecito este que le dejo yo, pues me sale.
En el caso de un insecto, esa precisión no la podemos tener. Si el insecto despega y resulta que la foto se hace aquí y la planta está aquí, pues ¿cómo se ha el insecto ahí? Si se puede haber ido para allá y para allá y para allá y hacia en 3D, ¿no? Pues por eso es necesario ese tipo de inventos. Para que veáis un poco el detalle que llega a sacar en la fotografía, aunque aquí se ve como un poquito más contrastado y más enfocado, pero bueno, el grado de detalle que veis es tremendo. De aquí puedo sacar, ¿qué voy a deciros yo? Detalle de una pata, de parte del patagio, del ala del murciélago. A la hora de identificar la especie es muy útil tener una buena captura, que esté bien nítida, que permita la ampliación. Entonces, digamos que es esa diferencia de iluminación. O sea, lo mejor es trabajar en la oscuridad completa, pero por lo menos que haya cinco diafragmas entre la intensidad del flash y la luz ambiente para no registrar el movimiento del resto del animal. En tal caso, recurriríamos a la velocidad de obturación, que aunque no tiene nada que ver para cómo se plasma, es decir, tiremos a un 250avo o a un 40avo, si está oscuro el resto de la foto, no influencia nada. Ha sido el flash con su duración del destello el que ha detenido el movimiento, pero en el caso de haber luz ambiente sí que voy a tener que usar la velocidad de la cámara, ponerla máxima para sincronizar con el flash, para aislar esa luz ambiente y que no me afecte. Vale, así es como se fotografían pues, los proyectiles impactando las manzanas o las gotas de agua salpicando. Hay otro truco que sería dejar la cámara en B. Imaginaos pues, que estáis en un zoológico que tienen las ranitas allí y os dejan trabajar allí. Entonces ponéis, está la ranita ahí quietecita, tú pones tu equipo y lo que haces es que conectas la barrera a los flashes. Entonces los flashes no tienen ningún chequeo ni ningún tipo de nada. En 2 milisegundos han disparado. Precisión absoluta. Esa es otra forma. Pero hay animales como las mariposas que no puedes prever cuándo va a suceder. Y no puedes tener la cámara en B ahí, digamos, todo el tiempo exponiendo porque se calienta y el sensor produce ruido y luego la fotografía va a ser inservible. Pues de esta forma es como se fotografían estas especies y estos animales. Trampa infrarroja, la barrera es esta. Ya veis que el modelo es Hokie, escrito con K, y la marca es Eltima. Atiende un tal Hans. Hans es el propietario de la marca. Yo lo he visto en los congresos de fotografía. Debemos hacer una adaptación en nuestro cable disparador y le podemos hacer, por ejemplo, una salida RCA, de forma que nuestra radio disparadora, nuestra barrera y cualquier cacharro que queramos anexionar al hacer que dispare la cámara, pues trabajamos por RCA, que es un tipo de cable económico y fiable. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es abrir el cable disparador, conectar dos de las conexiones que están separadas, de forma que el cable siempre está activado, como si tú lo estuvieras pulsando, y así la cámara no entra en inactividad. Las cámaras, al pasar un tiempo, se inactivan. Pues de esta manera están como enfocando y preparadas para disparar. Eso sí, el enfoque dejarlo en modo, el objetivo en modo manual para que no intente enfocar a ningún sitio. Eso se enfoca, digamos que cuando la mano corta el haz, enfocas o pones ahí algún test para enfocar y ya no se toca. Es decir, la cámara, el objetivo tiene que estar en modo manual para que la cámara no pueda enfocar, simplemente dispare. Bueno, esto lo podéis hacer de forma casera o llevarlo a algún sitio y que os lo hagan bien. Esos reflectantes que veis es el que devuelve el rayo infrarrojo a el receptor. Tenemos una de esas dos lentes sería el emisor, la otra sería el receptor. Y lo único que hay que hacer es buscar ese plato, buscar esa pletina para alinearlo. Como lleva un tester verde, veis que detrás de la barrera hay un tester verde, se enciende cuando está alineado y se apaga cuando tú lo cortas. Entonces te informa de cuando está bien alineado. Esto sería un montaje de los que ya hemos pasado alguna vez a una imagen, pero tampoco nos hemos puesto a desmenuzarlo. En la primera imagen, en la imagen de la izquierda, veis que está el emisor puesto sobre un monópode, que está ahí atado para que esté quieto y no sea inmóvil, y el cable que baja va hacia la cámara. En el segundo montaje ya veis que el receptor está en el suelo y aunque lo he inclinado para que lo veamos en la foto, debería estar orientado hacia arriba. Es decir, el receptor, perdón, el catadióptrico, el espejito que devuelve el rayo infrarrojo, debe estar orientado hacia el emisor, no hacia la cámara, pero yo lo he puesto así para que se vea. Entonces, cuando viene la mariposa a libar de noche, corta ese haz, esa barrerita, esa línea de luz que nosotros no vemos,
y eso hace que la cámara dispare. Cuando la cámara dispara, activa los flashes y se hace la foto. ¿Veis que hay dos flashes orientados hacia nosotros? Esos dos flashes que están orientados hacia nosotros están iluminando el fondo. Hay una pared de hiedra lejos, como 3 metros detrás de mí, y esos dos flashes están iluminando parte de la hiedra. Este otro que mira hacia allá está haciendo de luz de contra. Va a coger la mariposa de contra y la va a perfilar. Por eso he puesto el parasol en la cámara y por eso el flash tiene una pequeña capuchita para que no llegue luz a la cámara. Y luego la luz principal es una luz suave. Ya veis que es un brazo articulado. El flash tiene una ventana de luz que va a hacer pues, que esa luz sea de mayor tamaño que el sujeto y de una luz envolvente. Este es exactamente el resultado que se obtiene con ese montaje. La mariposa está cortando el haz y la cámara está disparando. Mientras el haz está cortado, la cámara la dejas en modo motor y está pam, pam, pam. ¿Qué sucede? Que normalmente el flash de contra es el que más potencia emite. Si estás disparando todos los flashes a un 16avo, el de contra necesitas que emita más luz porque tiene que hacer el recorte. Lo tienes a un octavo. El primero que se inactiva es él. Entonces, a lo mejor la foto buena resulta que la contra pues, no ha disparado. Los demás sí que aguantan. Entonces, bueno, pues con este sistema se hacen este tipo de fotografías. Si no, es imposible. Esto con un equipo sin esa controladora y el doble obturador es imposible. Las cámaras no tienen esta celeridad de fotografía. Las digitales, con cámara de carrete, con una Olympus o M4, con aquel motor que tenían, que disparaba 10 fotos por segundo, son cámaras mecánicas y el tiempo de reacción es muchísimo más rápido. O sea, ahora mismo es mucho más fácil hacer alta velocidad con una cámara de carrete que con una cámara digital. Aquí la barrera está puesta pues al milímetro. Aquí el retardo son 2 milímetros, 3 milímetros, es casi inmediato. Todavía es más rápido el flash. Es decir, si conectáis la barrera al flash y la cámara está en modo B y sabéis que aquello va a suceder pronto, como es la caída de una gota de agua, el retardo es nada. Es el de la barrera, 2 milisegundos, ya está. La señal excita directamente al flash y dispara. Los modos de simpatía del flash, cuando el flash se utiliza sin cables y lo ponéis en modo esclavo, es despreciable, es decir, no hay retardo. No penséis que hay ningún retardo, eso es inmediato. Cuando dispara el flash principal, los flashes esclavos se excitan exactamente a la vez. La fotografía infrarroja también ha sido un descubrimiento para mí. Yo he pasado un día genial haciendo foto infrarroja. Resulta que, bueno, nuestra cámara tiene bloqueado ese espectro de luz porque tiene un filtro que evita ese tipo de esa longitud de onda. Entonces podemos hacer dos cosas para explorar la fotografía infrarroja, podemos hacer dos cosas. Comprar un filtro que deja pasar solo la luz infrarroja. Ah, mira, aquí tenemos. Aquí da miedo verlo. Esto es un sensor de una 5D. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Mala cosa. Bueno, digamos que tenemos que anular ese efecto. Tenemos un filtro que nos está intentando despreciar, evitar la luz infrarroja y yo quiero fotografiar con luz infrarroja. Entonces compro un filtro y se lo enrosco delante del objetivo y ese filtro solo va a dejar entrar luz infrarroja y aunque el otro intenta eliminarla y no es tan perfecto y realmente voy a poder hacer fotos con luz infrarroja y de hecho el resultado va a ser muy similar al otro tipo de modelo que es modificar nuestro sensor. Es decir, si remuevo, si después de desmontar la carcasa y acceder al sensor, corto el adhesivo que sujeta el filtro y lo quito y lo reemplazo por un filtro infrarrojo y lo adhesivo y lo vuelvo a montar, pues puedo hacer fotografía infrarroja, pero solo fotografía infrarroja para siempre. Yo he hecho el modelo del filtro porque yo mi sensor es como, no sé, como si fuera un templo. Y me ha convencido lo suficiente como para no probarlo de la otra forma. Es decir, creo que lo otro ya es para enfermos de la luz infrarroja, para aquellos que lo viven, ¿no? Y entonces sí, pues a lo mejor tienes un segundo cuerpo que no utilizas, una 20D, unas 60, no sé, alguna cámara que no utilices. Y yo lo que haría es enviarle un servicio técnico, que los hay, como staff aquí en España o como ahora veremos algunos fuera de España, que te lo reemplazan y además te envían dos filtros para, incluso con esa modificación, tienes un filtro para respetar los colores naturales y otro para potenciar el infrarrojo y lo tienes la cámara preparada para eso. Aquí se trata de fotografiar con un tipo de luz que no es visible. Entre los 780 y los 1200 aproximadamente nanómetros, tú no lo ves, pero hay un tipo de luz que se está emitiendo. Y es el principio que utiliza también las barreras. Hay un haz que tú no ves,
que sería fotografiable. ¿Qué filtro comprar? Bueno, el tipo de filtro que se suele comprar es uno que bloquea hasta los 720 nanómetros. Yo he comprado el Olla R72 en Fotocasión y me ha costado 210 euros y aún me estoy recuperando. Es decir, el susto fue cuando me dijeron lo que gustaba. Yo iba con el billete 50 diciendo con lo que sobra nos tomamos una limonada. No sobra nada y falta mucho dinero. El problema de ese filtro es que va a ser muy oscuro. Es muy oscuro, es como un filtro de densidad neutra de 10 diafragmas. Entonces no puedes disparar a mano, no puedes detener a personas corriendo, te limita mucho el tipo de fotografía que puedes hacer. Te ves abocado a exposiciones del orden del 30 segundos, 20 segundos, un minuto. Entonces es muy incómodo. Como además pierdes la visión de lo que está sucediendo, tú tienes que preparar la escena, encuadrar, enfocar, bueno, como si fuéramos a utilizar un filtro de densidad neutra de diafragmas. Lo preparas todo y lo último que haces es roscas el filtro y empiezas tu exposición. Yo estoy utilizando un ISO 400 para no aburrirme allí 2 minutos, un ISO 400 y F5.6. Y con eso tengo esos 20 segundos más o menos. Vale, las webs que donde podéis consultar esto es Staff está en Sevilla, o maxmax.com, que está en Estados Unidos. La alternativa al filtro ya este de 200 euros, que bueno, que puede ser doloroso, es este filtro que no sé dónde lo traerán, el caja este. El caja. El caso es que si os fijáis arriba pone IR720, que es lo que me interesa. Es el mismo tipo de filtro que el Olla, solo que seguro que a precio es mucho más económico. Bueno, pues ya os he contado más o menos cómo funciona esto. A Edmund Optics, Live Pixel o Shot, que son webs que venden láminas infrarrojas, podemos pedir una lámina, cortarla a la medida de la que hemos quitado del filtro que hemos removido en el sensor y adhesivarla. Y volver a soldar y volver a cerrar la cámara. Ya podríamos hacer fotografía infrarroja. El problema que tiene es que normalmente ese filtro es más fino que este. Y esto lo han tenido en cuenta a la hora del enfoque, de dónde coinciden los rayos justo en el sensor, los rayos ópticos para formar la imagen. Entonces, si pones un filtro más finito, vas a tener un problema de bad focus. Vas a tener que intentar, bueno, que calcular, enfocar un poco más cerca para que la imagen se construya realmente donde tú quieres que se construya y no parezca desenfocada. Por supuesto, se puede prevenir diafragmando un poco. Este es este. Ese color verdoso que veis es el filtro que bloquea esas longitudes de onda determinadas y con un cúter hay que cortar el adhesivo, la línea de adhesivo para desprenderlo. Esto digo de hacerlo en plan casero. Si lo envías a una empresa de estas, te lo envían ya hecho. Bueno, hay otro tipo de filtros que bloquean a 760, 850 o a 950 nanómetros y dan un mayor efecto infrarrojo. Ahora veis un poco el resultado en las imágenes. Hay una empresa, LDP LLC, que solo trabaja en esto, que incluso te vende la cámara nueva con su garantía y todo, pero han modificado todo para que capte como tú quieras. Es decir, te pueden haber puesto un tipo de filtro que con los otros dos que te venden de rosca puedes hacer fotografía normal o infrarroja. Que solo haga infrarroja y que, en fin, y esté modificado solo para ello. Lo único es que tenéis que enviarlo por mensajería y rellenar un formulario especial que se llama FCC, que es de reparación y reimportación. De forma que no la aduanas no entienda que tú estás importando algo, sino que es una reparación que se ha efectuado o una adaptación que se ha efectuado al dispositivo y que te lo envían de nuevo, porque tienes que enviar tu cámara. ¿Cómo salen las fotografías infrarrojas? ¿Qué puedo esperar de ellas? Pues depende. Normalmente lo que estamos haciendo es, fijaos, con el filtro tal cual, esto es lo que sale en la cámara. O sea, en tu visor de cámara sale esto y tú dices, esto está muy lejos de las fotos estas bonitas que he visto yo en internet. Claro, todavía hay que pasarlas a blanco y negro. Todavía tienen que sufrir un proceso de pasar a blanco y negro. Y en muchas de las imágenes que veis, que hay blanco y negro, pero el cielo es azul, hay procesos de retoque. Poco a poco nos acostumbraremos a que son los seres vivos los que devuelven o los que emiten luz infrarroja. Y que, bueno, pues podemos esperar que el verde suele aparecer como blanco, del blanco amarillo. El cielo va a aparecer bastante oscuro, el cielo despejado, el cielo de día despejado. Y el agua estancada también aparece muy oscura. La piel aparece fantasmagórica, se aclara también bastante.
Entonces, creo que sobre todo el truco, la idea está en buscar el color verde. El color verde es el que va a aparecer como blanco y esperando esto es como puedes realizar tus composiciones. Esto sí que es más o menos previsible. Bueno, ya hemos pasado a blanco y negro y hemos contrastado un poquito. Y este es el resultado que tendríamos a primera vista con el infrarrojo. Ahí se ve un poco, vamos, sí, sobrecontrastado. Aquí los blancos mantienen el detalle. Y se ve menos contraste, es decir, los negros son un poquito menos fuertes que en estas imágenes. Pero mediante el retoque fotográfico, bueno, pues podemos jugar con los canales RGB y respetar, digamos, que el cielo sea azul, que el agua sea azul, que todo tenga un aspecto más blanquecino, más amarillo, o que no sea blanco y negro exactamente, que esté desaturado el color, muy desaturado. Es decir, pero ya entramos dentro del campo de retoque. Aquí ya, pues, cada uno puede hacer de su capa un sallo. Si no, lo que no tiene retoque es la conversión a blanco y negro. Tú conviertes a blanco y negro y tienes esos resultados que hemos visto antes. Pero claro, el aspecto este de la nieve, digamos, de todo lo que es verde convertido en blanco y el cielo azul que mantiene el color, esto ya lo veremos en composición, que tiene bastante impacto visual porque es una técnica que se llama el uso aislado del color. Cuando haces uso aislado del color sobre un patrón atonal, el resalte del color es el máximo. Siempre es muy impactante. Y ya para ir acabando. Benito, Sí, hay una pregunta de internet. preguntas. Es de infrarrojo. Sí. Hay de infrarrojos, perdona, de las barreras. Sí. Sergio Ruiz González pregunta, ¿el haz infrarrojo, hablando de lo de las barreras, es una línea tipo láser o es una barrera más ancha? ¿Y cómo la tienes que colocar con precisión si realmente no la estás viendo? Vale, bueno, la mejor precisión la tienes con un láser, lo que pasa es que el láser lo ves. Es decir, que si tú te equivocas y pones el emisor en el lado que estás haciendo la foto, en el pájaro va a ser un punto rojo, seguro. Entonces, casi siempre se descarta este tipo de dispositivo porque hay un punto rojo en la pared que luego lo que pase por el medio lo refleja. El haz infrarrojo es un poco más impreciso, no es tan estrecho, no es tan controlable. Pero lo controlan mediante los espejos. O sea, aquellos reflectores que veíais, esos les suelen llamar espejo catadioptrico, que los ponen en los garajes para abrir las puertas y todas estas cosas. Según el tamaño de los plastiquitos, de los dispositivos que lleva pequeñitos orientados en distintas direcciones, según ese tamaño está regulando el haz que vuelve. Es decir, el haz que va no lo controlas y puede ser bastante ancho. Pero como habéis visto en la foto de la barrera, había dos diámetros, que de hecho cuando compras esta barrera te mandan tres diámetros. Esos son los diámetros que te estrechan el haz tanto como quieras. Entonces, cuando hacemos mariposas, usamos el más pequeñito, que tiene un diámetro más o menos de 5 centímetros y que cada uno de los cristalitos son diminutos. Entonces, estás haciendo un haz muy fino, muy fino, muy fino. No sabes cuánto de fino es, pero el tamaño del cristalito te lo da, te lo puede definir. Cuando vas a fotografiar aves, coges ese grande, que claro es mucho más fácil de orientar y es mucho más fácil separar el emisor del dispositivo que te devuelve, del catadióptrico que te devuelve el haz, pero es más ancho. Y te interesa que sea más ancho, porque un ave, bueno, te entre por aquí, te entre un poquito más allá, la profundidad de campo y la distancia te lo van a cubrir. Entonces digamos que la forma de regularlo es mediante estos tres tamaños de cristales, que son los que devuelven la luz. Sí. La segunda pregunta que hacía era cómo saber dónde colocarlo en relación con la cámara, si realmente, o sea, Sí, normalmente lo que hacemos es trazar una diagonal. Bueno, mira, sí, casi que mejor lo explica la imagen. Sí. Sergio nos está escuchando, va a ver que la barrera se ha retranqueado con respecto a los flashes. Y con respecto a la cámara estaría, si estuviera haciendo la foto, entre los flashes y el emisor. Es decir, perpendicular a la bobilla. Entonces, claro, te aseguras de que no sale. En la siguiente imagen, bueno, aquí lo he puesto para que veáis un poco dónde están los flashes principales, con lo cual la cámara estaría debajo de ellos o cerca de ellos, no al otro lado. El otro lado está el flash de contra, que es la que va a perfilar la bobilla. Esta imagen es del compañero Ramón Navarro,
que vino aquí a hablarnos de la fotografía de prensa y de aves en alta velocidad y en movimiento, en acción. Y en esta imagen veis muy bien dónde está el receptor, dónde está, que no es un receptor, digamos que es como un espejo que está devolviendo el haz al receptor que está en el mismo aparato, en la barrera, en el mismo aparato que el emisor. Es decir, el emisor y el receptor están aquí y hay un espejo, un círculo lleno de espejitos de microcristalitos que te están devolviendo esa línea. Entonces es a través de ese LED verde, tú vas moviendo en una cabecita articulada, vas moviendo la barrera hasta que ¡pum!, la luz verde se te ilumina. Eso significa que el receptor está recibiendo de vuelta el rayo que está emitiendo el emisor. Es decir, ya la tienes orientada, ya hay una línea que cualquier cosa que pase la corta. Entonces bloqueas ahí y haces pruebas con la mano, tirando un bote, como quieras, y ves que efectivamente dispara, ya lo tienes orientado. Ahora se trata de conectar la barrera al cable disparador de la cámara, aquella adaptación que vimos a RCA, ¡pum!, ya te dispara la cámara y la cámara los flashes. Un cable a un flash y todos los demás en esclavos. O si quieres conectarlos todos por cable, como quieras. Los animales por lo general no les gustan los cables. Entonces, si lo vas a disimular por el suelo muy bien, estupendo. Pero si se van a ver a la vista colgando, eso no les gusta. Entonces es mejor que vayan simplemente por luz, por excitación.